Panoltitzin, ¿no? Mi nombre es Benito Laya Rojas, para servirle, y tengo el cargo de responsable de la Brigada de Vigilancia Ambiental del Ejido de San José Tilapa. Significa que nosotros tenemos un compromiso como brigadistas de conservar y proteger el medio ambiente, de que no haya saqueos de plantas, que no haya saqueos de leñas, que no haya cacería furtiva. Yo soy nacido en San José Tilapa. Actualmente tengo 34 años de casado, gracias a Dios, y tengo 5 hijos, afortunadamente muy bien, la familia unida, y yo creo que también se cuenta, ¿no?, el apoyo de la familia en seguir haciendo esta actividad, que hay momentos de riesgo a veces, pero bueno, ahí estamos luchando para que esto se conserve. La reserva nace en el año de 1998. Y yo empiezo a participar en la primera brigada en el ejido desde el año 2000, que es la primera brigada que se funda a solicitud de la Reserva de la Biosfera para proteger estos lugares, dado que estamos dentro del polígono de la Reserva de la Biosfera, y desde ese año estamos participando. Para nosotros es importantísimo conservar estas áreas porque nosotros tenemos que valorar todas las plantas, y con el tiempo nosotros nos vamos encariñando con las plantas, y nosotros la verdad somos muy celosos con las plantas, de que no queremos que ahora sí que nos las toque, porque pues sabemos, es la vida del planeta, es la vida de nosotros, y si nosotros queremos seguir admirando esta maravilla, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Aquí enfrente la gente viene y admira mucho el cuajote rojo por su color, tenemos cuajote blanco, tenemos el tlapacón, tenemos las chupandillas que dan una fruta como ciruela y que se come, tenemos el tecuagua, tenemos el palo verde o mantecoso, que es donde se da el cuchamá, tenemos el guaje blanco, ahora no se diga las diferentes cactus, ¿no? Tenemos el común, nombre común es el cardón, la quiotilla, la pitaya, el choconoscle, los tetechos, entonces gran biodiversidad. Eso es un privilegio para nosotros, para México y para el planeta y para todos. Y es que tenemos que cuidar. Lo que pasa es que hemos detectado ilícitos ambientales. A veces detectamos desmontes de árboles vivos y a veces hemos tenido que actuar con la policía. Entonces, porque a veces no queda otra, ¿no? Y nos hemos encontrado con cazadores que andan armados. Nosotros pues no andamos armados. Pero con tal de evitar la cacería, sí nos hemos encontrado, no periódicamente, pero sí 2-3 veces, y entonces pues ya encontrarse con personas armadas pues implica que hay cierto riesgo. Pero de eso estamos conscientes nosotros, ¿no? Y asumimos nuestros propios riesgos. Para nosotros significa un reconocimiento muy importante porque se nos reconoce mundialmente lo que tenemos, lo que poseemos, ¿no? Para el mundo, lo que aportamos. Entonces para nosotros es importante ese registro en la UNESCO, ¿eh? Y que miren los ojos hacia México, que miren los ojos hacia estos rincones del país y admiremos la belleza de la naturaleza, ¿no? Y la gente que nos ha visitado siempre, que viene de otros países, que nos han visitado bastante del exterior de la República Mexicana, pues siempre les hemos pedido que nos ayuden a difundir esto que tenemos nosotros y al mismo tiempo se promueva la conservación, ¿no? El cuidado de esto, que todos vengamos y admiremos la naturaleza, pero al mismo tiempo seamos promotores de la conservación de esta hermosa naturaleza que tenemos. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno de la República.